¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Jaime del Burgo, que hoy está eh, respondón. Parece ser que se ha levantado con el pie izquierdo. Bueno, esto le podría molestar, con el pie derecho mejor. Se ha levantado contra Pedro Sánchez y vuelve a utilizar otra vez a la reina Leticia. ¿no? En este caso, como sabéis, eh, el, el nexo de unión entre Leticia y Pedro Sánchez es eh, Jaime del Burgo. Necesita a, eh, hablar o, digamos, criticar. Eh, a la monarquía y a la reina Leticia para hacer daño a Pedro Sánchez. A ver, yo entiendo que políticamente, pues bueno, pues él no se acerca a la izquierda, yo lo respeto, respeto a que todo el mundo vote a quien le dé la gana, a que vote en blanco o a que no vote. Eso es algo que cada uno eh, tenéis vuestro derecho, e eh, incluso, de, insisto, de, de que no vote y que de voten por ti, también lo digo, ¿no? Pero bueno, este señor está utilizando un poco el pretexto de la reina Leticia que ya le está haciendo bastante daño y todavía no ha demostrado nada y no pararé de decirlo hasta que vea prueba solvente, porque al final se está haciendo daño a una, a una persona, a la Reina Leticia y a su familia, sin haberse demostrado nada. Y lo único que estoy viendo son palabrerías en contra de Pedro Sánchez, que es que me da igual, que, que me parece estupendo, pero al final eh, creo que está utilizando el pretexto de la Reina Leticia con esta carta. Que, que escribe eh, a Pedro Sánchez. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho Jaime del Burgo desde X, no sin antes recordaros que reventemos el botóncito de la suscripción, el de los like, la campanita para los avisos de los vídeos y de los directos. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que le ha escrito Jaime del Burgo, eh, insisto a Pedro Sánchez, que además va con dedicatoria incluida, ya no solo a él, sino a la reina Leticia, su escuñada, como él dice. Bueno, querido Pedro, me caí de niño en la marmita. Eh, del druida de la política. Conocía muchos amigos y adversarios de mi padre. Él nunca utilizaba la palabra enemigo sino para referirse a ETA y compañía. A la generación del 78 la quiero y echo de menos a los amigos Javier Rúperez, eh, Oscar Alzaga, Marcelino Oreja, eh, Jaime García, Añoveros, eh, tantos, e incluso dice también que echa de menos a los adversarios como Alfonso Guerra, Santiago Carrillo, Julio Anguita y tantos. Bueno, normalmente esto suele pasar en general en la política, ¿no? De echar de menos incluso adversarios políticos antiguos, ¿no? Pues aquel, pues no sé quién. Hasta me caía bien, ¿no? Dentro de que no pienso igual que él. Bueno, no sé por qué siempre se piensa en eso, cuando en aquella época no lo podíais ni ver, ¿no? Me parece un, un poco hipócrita, pero bueno, en fin. Luego la cosa empeoró. Yo creí eh, que cuando llegó Zapatero, gracias al atentado del 11M, es decir, están. Vuelven a decir que Zapatero ganó por el, los atentados del 11M. No, no fue por los atentados del 11M. Fue en tal caso porque eh, España quería saber quién fue y se estaba diciendo una realidad que no era, que había sido no sé quién, cuando había. que, que había sido eh, ETA y no había sido ETA. Había sido. Eh, un ataque islamista. O sea, había evidencia y entonces, pues, ese engaño que sentimos los españoles fueron a las urnas y votaron, ¿vale? Que no me gusta meterme en política, pero me da coraje eh, que se tire para el lado que a él más quiere. Entonces, sí que es cierto que eso favoreció a Zapatero, por supuesto, no digo que no, ¿eh? Y entonces llegaste tú, que de lo malo, en efecto, eres lo peor, refiriéndose al eh, actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A tu favor, 7,7 millones de votos. Y la ventaja de verse libre de escrúpulos y principios. Eh, también que no ocultes que eres marxista, a pesar de que el PSOE renunció al marxismo en el Congreso de 1979. Fijaros que básicamente va muy dedicado a todo lo que es la política en contra de Pedro Sánchez, utilizando un altavoz que tiene ahora, eh, que me parece estupendo, ¿no? que cada uno haga lo que quiera, de 31.000 seguidores que tiene ya y que acarrea. El marxismo, la ideología que te une a mi excuñada Leticia, fijaros. Vuelve a meter a Leticia con calzador ...a sabiendo de que esto va a llamar la atención de los medios de comunicación no tradicionales, como son Televisión Española, Tele 5 y Antena 3, pero que sabe que youtubers y medios digitales sí se van a hacer eco porque vuelve a meter a Leticia con calzador. Como decía, al marxismo la ideología que te une a mi escuñada Leticia es mierda. Y según la RAE, algo que él sigue a una, a una de las dos personas que sigue, a Elon Musk y la RAE acepciones 2, 3 y 4, que no he ido a verlas, pero me imagino que todo lo que tenga que ver con mierda, menos la 1, 2, 3 y 4, pues bueno, me imagino que muy bonito no le, no le está diciendo. Discúlpame que sea tan categórico, pero he trabajado en los países del este de la antigua Unión Soviética y aún hoy ves la impronta que en la mentalidad de la gente y en la estructura social dejó marcada esa peche. Bueno, uno puede tener eh, una pareja marxista y convivir con ello porque el amor es más grande que la ideología. Es decir, que, eh, bueno, para ella es más importante haberse enamorado. Ahora, ahora está diciendo cosas muy contrarias a lo que quería vendernos, ¿no? Es decir, que prefiere el amor porque no está hablando de dinero, ¿eh? No la está acusando de estar con él por dinero, sino que el amor es más grande que la ideología. Bueno, por supuesto, personas de izquierda y de derecha que incluso, incluso, ha salido en la televisión alguna vez, unos alcalde y el otro es concejal del partido contrario y... Y están casados. Oye, las ideologías son ideologías. Yo puedo pensar de una manera, pero luego estar enamorado de, una, de mi pareja y listo, ¿no? Bueno, no me gusta el calificativo de amantes para referirse a la relación que tuvimos Leticia y yo, que algunos emplean. Eh, no cuando hablamos de años de amor consolidado, exclusividad, ilusiones y proyectos compartidos del deseo mutuo de tener hijos y de envejecer dándonos la mano. Bueno, pues eso fue quizás en un momento en el cual ella quiso estar contigo que todavía no has demostrado nada, Jaime del Burgo, que quiso estar contigo, pero la gente cambia y la, los momentos cambian. Y no con esto estoy queriendo defender. Lo que yo defiendo es la, la realidad. Y la realidad es que por ahora no hemos visto que todo esto que está contando sea verdad. ¿Que han estado juntos? Bueno, sí, han podido estar juntos, pero la cuestión son las fechas. Por ahora no hay demostrado que haya infidelidad, ¿vale? Tú lo sabes porque supongo que algo habrá en los archivos que, ha, eh, que hayas visto, pero no me quiero desviar, esta es tu carta. Bueno, España es el país que más pronunciamientos en militares y guerras civiles ha tenido en los últimos siglos, en esto lideramos el mundo y el deber del gobernante español es unir a un pueblo que lleva en su ADN el gen Cainita, el de la envidia, el de la mala hostia, hasta ahí puedo estar de acuerdo incluso con Jaime del Burgo, nadie le ha causado a España tanto daño en tan poco tiempo. En esto superas al peor de los Borbones, Fernando VII, eh, o por ahí andas. El felón reinó 20 años y tú vas camino de batirle eh, porque ahora dos juntos son más uno, o sea, tres, lo controláis todo. Es decir, que está criticando que se haya hecho un gobierno eh, gracias a terceros partidos, eh, te dos segundos, terceros, cuartos partidos, eh, que al final es legal, eh, es lícito. Nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos. Se hace en las comunidades autónomas, en las ciudades, en las capitales, en los municipios y se está haciendo en el gobierno. No se había hecho nunca. Cierto, se puede hacer, es legal. Sí, lo no que no gusta, cambiarlo. Es lo único que digo. En fin, que lleva muchos años, sí. Es verdad que está llevando. ya lleva una larga trayectoria. Trayectoria como presidente del gobierno. Bueno, cuando encerraste a la gente en casa por el COVID y te dije que no era la forma de hacerlo en una entrevista en el mundo. El Tribunal Constitucional eh, me daría la razón años más tarde. A los tres meses recibí la visita de Hacienda. Ya sé que fue casualidad, faltaría más. Tuvieron como me cocha, que te, que te costa, que cerrar la actuación con un acta de disculpa. Pues era obvio que yo había dejado de residir en España desde hacía más de dos décadas. Sé que eh, lo que digan de ti te da lo mismo. Y esa es la actitud. Sonreirás leyendo estas líneas, pero ahora te diré algo que te la va a dejar congelada, la sonrisa digo. Tú también pasarás y acabarás mal. Vivirás la mayor parte de tu vida escondido, atemorizado de que la generación eh, siguiente te exija responsabilidades fuera de palacio. Adiós a las fuentes y jardines, y a los cocineros y criados, y a los aviones privados, y a la educación, y a los regalos, y al eres un estadista y un tío grande. En fin, adiós a lo único que amas con adoración. Andarás sonámbulo por las noches en el pasillo. De tu apartamento eh, buscando el extraordinario poder que perdiste porque no hay mal que 100 años dure. Bueno, yo creo que aquí eh, se está dejando llevar por el extremismo que él siente. Yo creo que Pedro Sánchez, eh, si, por ejemplo, no, eh, acaba esta legislatura y más o menos igual que la anterior y pasan dos años y, y ha pasado ya y ya hay otro gobernando dos años, pues igual que se nos olvidó Zapatero y todos los recortes que hubo, luego Rajoy y todos los recortes que hubo pues se nos acabará pasando un poco eh, lo que pasa que ahora mismo pues es el actual presidente y ahora mismo cualquier cosa que haga nos va a parecer a algunos bien, a otros mal y, y listo, ¿no? Insisto que yo mmm, ni lo he votado ni, ni voy a decir mi voto, pero lo que sí está claro es que eh, el que está en el gobierno, siempre el que está en el gobierno sea del peso del PP, que es lo único que han estado, más UCD, ¿no? Eh, realmente eh, son los que más sufren la erosión, ¿no? La erosión del tiempo y de, y de las responsabilidades. Bueno, cruzaste la única línea roja, ETA y compañía. Yo del resto no entiendo ni quiero. Hay miles de personas a las que le robaron la vida que pudieron haber sido tus hijas, tu mujer, tus amigos. Eres un miserable, RAE acepción 3, moral. Eh, ahora ríes, mañana llorarás como un pusilánime. Y si Dios me da la vida para verlo, brindaré y te olvidaré. Los españoles merecen algo mejor que tú, eh, mejor que ella, mejor que él. Incluso, vuelvo a hacer alusión a la reina Leticia, los 7,7 millones que te otorgaron su confianza. Me caí en la marmita, guarda esta carta profética. Un día la leerás cuando despiertes tras deambular con, eh, por el pasillo buscando aquel sol que se fue. Y, por supuesto, etiqueta a Sánchez Cantejón para que le llegue, eh, que además tiene, tiene 1,8 millones de seguidores. ¡Guau! Wow, ¿eh? Bueno, por los 31.000 que tiene él. Mi gente, esto es lo que os puedo contar. Bastante contenido en contra de... Creo que es una persona extremista. Yo soy el primero que critico muchas cosas de, del presidente del gobierno, de la oposición y de todos los que hay. O sea, realmente veo que hay mucha habladuría en política y, y me tiene un poco asqueado la política, sinceramente. Pero también os digo eh, que yo creo que no está siendo objetivo. Que a mí me gustan las personas que son objetivas que dicen, oye, sé que has hecho esto bien, pero también has hecho esto mal, ¿de acuerdo? Pero cuando solamente hay críticas, eh, porque eres de izquierda, porque eres marxista, porque eres no sé qué, porque eres republicano, en fin. Bueno, mi gente, como veis, también aprovechado un poquito para dar eh, a, a la monarquía, a la reina Leticia, la tiene que mencionar para que nosotros nos hagamos eco. Y nada, mi gente, no sé qué pensáis al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.